Amigos, aquí tenemos a otra candidata porque nos están visitando todas y aquí quiero saludar a Nerea. Nerea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bueno, vamos a saber tu nombre, dos apellidos y falla. Nerea, ¿qué más? Coscolla Izquierdo. ¿De la falla? San Rafael Antón Martín. ¿San Rafael Antón Martín, la que está al lado del campo de fútbol? Sí. Muy bien. ¿De qué sector? Malvarrosa, Cabañal y Vetero. ¿Y de qué agrupación? El Marítimo, creo. Sí, señor, el Marítimo. Dime tu fecha de nacimiento, Nerea. El 19 del 5 del 2008. Espera. 19 del 5 del 2008. ¿Quiere decir que tienes ahora 9 años? Sí. Que cumpliste el 19 de mayo, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cómo se llaman tus papis? Mi madre se llama Nuria Izquierdo Hernández y mi padre se llama Vicente Francisco Coscolla Izquierdo. Muy bien, pues le no, Coscolla Izquierdo no, Coscolla Tormo, perdón. Eso sí. ¿Tienes hermanos? Sí, uno. ¿Cómo se llama? Quique Coscolla Izquierdo. Muy bien, pues le mandamos un saludo. ¿Cuántos años tiene Quique? 4. ¿4? Bueno, pues le mandamos un besito también y cuando lo vea dice, Quique, te he mandado un besito sí. Por la tele. ¿Eh? ¿Cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? No. ¿No? A ver, primero fui de una falla, bueno, he sido de dos. Ah. De la de mi padre. ¿Cuál era tu padre? Fíjate. Ah, sí. No me acuerdo. De la... ¿Dónde estaba? En el Cabañal, en... Ahí es que hay muchas. ¿Dónde está...? ¿Sabes dónde está un descampado que después hay un colegio y al lado hay un horno? ¿Un colegio y un horno? ¿No será la de... A ver... Espérate, que estoy pensando. Hay una fallera mayor que es de esa falla que ha sido preseleccionada. Ah, doctor Álvaro López, San Juan de no, Dios. No, no. Espérate. Bueno, es igual. Esa era tu papi antes. Y después a la de... ¿Qué he sido yo, fallera mayor? Malvarrosa... No. Ay, me estoy haciendo un lío. San Rafael Antón Martín. San Rafael Antón Martín. Bueno. Ha sido fallera mayor infantil, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque me daba ilusión de ser... Porque siempre, cuando mi prima era... Siempre practicaba yo hacerlo en las presentaciones, cuando sacaba, antes de empezar las presentaciones, yo siempre estaba ahí para ensayar. Tú ahí siempre, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y al final te tocó a ti? Sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de tu año de fallera mayor? La ofrenda, es muy bonita. La ofrenda es muy bonita, ¿verdad? Cuando pasan y todo el mundo te dice guapa. Sí. Por la calle La Paz. Sí. ¿Eh? Y luego sí. Ya doblas a Miguelete y todo, sí señor. Sí. ¿Te acuerdas de que iba tu falla? ¿De qué? La falla, del lema que es de la falla, ¿de qué iba? Ah, sí, de Imagine. ¿Sí? ¿Y quién te hizo la falla? ¿Quién fue el artista? Chimo Martí. A Chimo Martí. Le mandamos un abrazo a Chimo Martí, ¿eh? Oye, y... Estas fallas han sido un poco chungas porque han tenido una bebé y ha estado en el hospital. Sí, pero bueno, le mandamos un abrazo y un beso a Nuria, ¿eh? Sí. Sí, señor. Dime si tienes alguna actividad extraescolar. Sí. ¿Qué haces? Tengo muchas. ¿Eh? Tengo muchas. ¿Cuáles son? Tenis. No, ¿sí? Tenis no. Vaya. Ballet, chino, inglés y valenciano. Ballet, chino, inglés y valenciano. O sea, ¿tres idiomas? Sí. Vaya tela, muy bien. Vamos a saber algunos gustos favoritos, venga. ¿Tu comida favorita? La pizza del colegio. ¿La pizza del colegio? Vaya. Porque la hace muy sabrosa. La hace muy buena. Y después también las albóndigas de mi padre. Ah, eso está bien. Una serie de dibujos animados. O bueno, una serie de televisión, es igual. 100 cosas que hacer antes de ir al instituto. ¿Cantante favorito? Tengo ya... Megan Trainor. Megan Trainor. Justin Bieber. O sea, que tiene muchos favoritos. Sí. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz también. ¿Tu canción favorita? La de Alejandro Sanz, Capitán Tapón. ¿Capitán? Tapón. Muy bien. ¿Sabes a quién va dirigida, no? Sí. ¿A quién? A su hijo. Sí, señor. Muy bien. Ah, pues veo que sí que lo sabes. Oye, dime un pueblo donde te gustaría ir. ¿Perdón? Un pueblo donde te gustaría ir. Al de mi tía. ¿Cuál? No sé cómo se llama. No va a pasar nada. Y al pueblo de tu tía. Sí. Y dime una ciudad del mundo o un sitio donde te gustaría ir.
Pues a mí me gustaría ir a London, a Nueva York, a... Allá al lado. Sí. Allá al lado. ¿Y por qué te gustaría ir a Nueva York? Porque quiero ver cómo es, porque me han recomendado mucha gente que está muy chulo. Sí. Y también porque hay una cosa que quiero, que se llama Orbis, que son pelotas que se hinchan con agua y puedes jugar en la bañera con las pelotas. ¿Sí? No las conocía. Oye, pues si vas a Nueva York, tráeme una, ¿vale? Vale. Venga. Van 500. ¿Eh? Van 500 en cada paquete. ¿500? Sí. ¿Tienes para toda la falla? Sí. ¿Ya me traes alguna a mí, Nerea? Sí. Muy bien. Bueno, ¿te gusta vestirte de fallera? Sí, mucho. ¿Quién te hace los trajes? El agullador. ¿El agullador? ¿Y te gusta peinarte de fallera? Sí. ¿Quién te peina? Esteban Guerrero Ramos. Ah, muy bien. Pues también le mandamos un saludo a Esteban. ¿Dónde vas a veranear? Pues hay veces que me voy... A ver, en julio, este julio me voy a Ibiza. ¿A Ibiza? Luego un campamento de surf y me he ido a Disney. O sea, Ibiza, campamento de surf, Disney, ¿tú no te pierdes una? ¿Crucero? ¿Crucero? Mira, esa es la falla mayor que te hablaba de la falla. ¿De qué falla eres? ¿De? Eso, Vidal de Canelles. Vidal de Canelles Sánchez Coello. Ah, que su papi antes fue de tu falla. Es que tenemos aquí a la fallera mayor de Vidal de Canelles. Sí, señor. Bueno, pues ya lo tenemos claro. Vidal de Canelles. Sí. Bueno, pues imagínate que te nombran de la Corte de Honor. ¿Qué pasaría si te nombran de la Corte de Honor? Pues estaría súper nerviosa, muy ilusionada por haber salido, muy contenta y también ilusionada. ¿Pero tú quieres ser? Sí, si hay suerte sí, si no también. O sea, pero que si el jurado te dice, Nerea, contamos contigo, ¿tú vas a decir que sí? Sí. Vale, para que lo sepan. Si no me lo dicen, tampoco pasa nada. No, pero que si te lo dicen, que sepan que sí, ¿vale? Sí. Muy bien. Bueno, pues Nerea, ¿a quién quieres saludar ahora? Pues ahora mismo quiero saludar a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi tía Eva, que ha sido la que se ha encargado de todo, con mi madre, me ha estado encargando todo, los zapatos, y me ha comprado y me ha encargado ella la raqueta para el día de la... Ay, para la batalla, para de la batalla de flores. La raqueta para la batalla de flores, ¿eh? Muy sí. Bien. Bueno, pues a todos ellos les mandamos un saludo, por supuesto que sí. Sí. Y a ti, felicidades. Gracias. Disfruta de este momento porque es muy bonito y gracias. Pásatelo muy bien, ¿vale? Gracias. Gracias a ti, Nerea. Sí. Y enhorabuena. Amigos, aquí teníamos a Nerea de La Falla, San Rafael, Antón Martín.